Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Los días pasan rapidísimo, aunque a veces nos cueste tomar noción, el tiempo siempre va un paso adelante y ya transcurrió una semana. Como nosotros les prometimos la semana pasada, aquí estamos cumpliendo con mucho gusto para reencontrarlos a ustedes a través de esta propuesta, una más, del canal Ver TV, como siempre, desde el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe. Y desde aquí, a través de las voces de los protagonistas, iremos viajando, pero también sumaremos más kilómetros a través de los lugares, los sitios desde donde ustedes nos estarán recibiendo. Como siempre, agradecerles a quienes están del otro lado acompañándonos y también a cada uno de nuestros compañeros que realizan sus distintas tareas laborales para permitir este reencuentro. Nosotros compartimos inmediatamente la presentación del programa para luego sí ya comenzar a descubrir las voces de esta nueva edición. Y haciendo este compilado de los acontecimientos de los últimos días, de algunos más cercanos y también de lo que va a suceder durante este fin de semana, nos reencontramos con el acontecimiento de un nuevo aniversario. Precisamente 100 años cumplió el Club El Empalme. Allí estuvimos presentes el viernes, donde se realizó una ceremonia, un acto, y por supuesto gran cantidad de personas estuvieron allí. Y también vamos a escuchar en primera persona la palabra del actual secretario, Oscar Massimino, quien además deja acentuado que la participación de su familia va de generación en generación. Pero nos trasladamos a este día especial para el Club El Empalme y con una de las voces de uno de los hombres que día a día hace y permite que este club siga vigente. Empezó mi papá, ahora después seguí yo y está mi hijo también, que en este momento está haciendo el asado. Pero bueno, sí, las generaciones van pasando. Y lamentablemente, los más importantes no están. Uh-huh. Acá se hacía, la gente que fundó el club, quedaron cinco de los fundadores, se reunían en el gabín del ferrocarril, y ahí le salió la idea de formar un club, porque no tenía dónde reunirse los domingos para pasar el día. Entonces ellos decidieron ahí de formar el club, y bueno, empezaron el fuerte de ellos, les gustaba el fútbol, y hasta el año, del año 22 al año 57, que se inauguró la cancha de Paleta, era todo fútbol. Y después, bueno, después ya más adelante, en el 65 creo que empezaron con los bailes, que se hacía, primero se empezó haciendo el baile del aniversario, en el mes de junio, y después ya empezaron, entraron ya en la época, ya estaba yo, en el 77, 78, se empezaron con los bailes todos los meses. Uno de los fundadores, que es Juan Mufa, él donó la tierra, que según dice la gente grande, era más de lo que hay en este momento, que eran, ahora hay 2 hectáreas y 1/4, antes creo que eran 3, y después cuando se vendió, antes no había papeles, no había nada, era todo de palabra, la palabra valía más. Bueno, el que compró le sacó un pedazo. Nosotros tuvimos 2 años parados, es mucho tiempo, y afectó mucho a la gente grande. La gente grande, no, esos 2 años encerrados, les cuesta mucho volver ahora. Sí, yo me puse de novio con el club, me casé y todo, tengo 3 hijos,
dos nietos, y tengo mi hija que con el marido, que son conserjes del club. Que se quedaron acá. Los traje, vivían en Buenos Aires y los traje de Buenos Aires porque vivían de conserjes. Para vos, ¿qué significan estos 100 años? Mucho, mucho recuerdo. Más de mis padres y eso. Y yo hace 45 años que estoy en la comisión. Pero, sí, muchos años. Y de este acontecimiento que ocurría el viernes, nos trasladamos al lunes, otro día importante también histórico a nivel nacional porque 20 de junio, día de nuestra bandera, y en el Parque Municipal de la ciudad de Venado Tuerto se desarrolló uno de los actos y ceremonias correspondientes. Entre las diferentes voces, discursos, autoridades presentes, representantes de instituciones, también al momento de entonar las estrofas del himno nacional argentino, estuvieron presentes ellos, un sector, un grupo de trabajadores municipales que vienen realizando el aprendizaje paso a paso del lenguaje de señas. Estuvieron allí para interpretarlo y en este caso Pablo González, quien está al frente del área de recursos humanos del gobierno de Venado Tuerto, acompañado de Karen Rey, quien es la profesora, nos cuentan qué significó esta experiencia y finalmente esta demostración y poder participar desde su lugar. Desde el gobierno municipal intentamos de que sea cada vez más inclusivo, por eso pensamos en la idea de capacitar a los empleados municipales en lo que es el lenguaje de señas. A través de nuestra profe Karen Rey, que lo hace muy bien, y hoy pudieron lucirse acá interpretando el himno. La verdad que estuvo muy lindo. Lengua de señas para que una persona pueda conocer qué lengua de señas para poder comunicar con la persona, por si pasa alguien o pasa a un lado y puede comunicar, porque si no puede romper la barrera. Y muchos chicos con ganas de aprender, pero vamos a hacer bien y todo entusiasmada. Orgullosa, me imagino, te sentís, Karen. Sí, la verdad que sí, muy emocionante, fue muy emocionante, un lindo grupo, muy lindo. La música, la manda, fue muy linda. Hoy tenemos más de 60 en dos grupos. Hay el grupo que arrancó el año pasado, que es el que ustedes pudieron ver ahora, y tenemos otro grupo que arrancó este año con el intensivo. La idea es que cada vez se vayan sumando más empleados, que tengan más herramientas para la comunicación, para la atención, y por suerte, como decía Karen, se armó un grupo hermoso, y que van a todas las clases con muchas ganas, y bueno, seguir apostando a trabajar, a capacitar a los empleados, que la verdad que para nosotros es un lindo objetivo. Bueno, Adrián, nosotros no solamente hacemos esto, sino tenemos intenciones y estamos avanzando en diferentes capacitaciones, todo lo que sea atención al ciudadano, herramientas para mejorar su trabajo. Estamos este año muy fuertemente apuntando a bajar los índices de accidentes, entonces estamos trabajando en lo que es seguridad e higiene, en prevención de, no sé, o poda en altura, uso de compresores, extinción de incendios. Son todas herramientas que van sumando los trabajadores para trabajar de forma más segura, y con conocimiento, ¿no?, de lo que va a hacer cada uno. Así que vamos a seguir por este camino. También lo que seguimos es con lo que es el terminal a secundaria. Tenemos más o menos 90 empleados hoy que están. Muy buen número. Sí, la verdad que sí, la gente se sumó desde el primer momento, y a través de lo que es el área de capacitación y desarrollo con Marcela García. Estamos avanzando y no dejamos que se caigan, y le estamos tratando de dar todas las posibilidades para que puedan terminar sus estudios secundarios. Y de este momento especial, que ojalá todos tengamos la oportunidad, la elección y dedicación de poder adquirir este aprendizaje del lenguaje de señas, giramos la página, tomamos la ruta y nos vamos hacia la localidad de Maggiolo, precisamente a Confemag, esta fábrica textil que por diferentes circunstancias estuvo a punto de cerrar, pero afortunadamente en algunos pocos meses logró un impulso y tomar fortaleza. Vamos a enterarnos de qué manera se dio esto, quiénes se ven beneficiados, cómo se da el funcionamiento a través de la palabra de una de sus encargadas. Anteriormente había 5 personas trabajando y
ya estaban a punto de cerrar si no había un cambio. Hablándolo con Jorge Lina, me propuso si me quería hacer cargo para reformar todo y para que pudiera salir adelante. Lo acepté. Estuvimos trabajando 3 meses anteriormente, viendo cómo trabajaban las chicas, qué es lo que hacía falta. A raíz de eso hicimos todo un proyecto y bueno, ahora hay 12 puestos nuevos de trabajo. Entonces, hicimos entre todo el grupo de trabajo con la parte de recursos humanos de la comuna. Estamos, hicimos todo un proyecto, vinimos, se lo presentamos a las chicas. Todos estuvieron de acuerdo. Bueno, lo que ellas no estaban de acuerdo se cambió, pero bueno. A raíz de eso, cambiamos el horario de trabajo de 6:00 a 1:45, donde se cumple, se trabaja. Y a raíz de tanta demanda de trabajo, se tuvo que implementar un turno a la tarde, por la tarde, que está funcionando ahora. Por lo tanto, incorporar más gente, ¿no? Sí, sí, a la tarde hay 6 chicas más, y hay chicas en espera también, para trabajar, que, bueno, se van a adquirir más máquinas para que entren las otras chicas a trabajar también. Más que nada, la traba era que no había personal a raíz de lo que se ganaba. El máximo que llegaban a ganar eran 10.000 pesos, hasta hace 2 meses, 3 meses. En abril fue un aumento de 30.000, en mayo cobraron una base de 43.000, y bueno, ahora en junio vamos por más. Cambió la vida. Sí, 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 esas los motivó, y bueno, ahora vienen con ganas a trabajar, y bueno, el objetivo nuestro es siempre todos los meses aumentar un poco más de producción para que, bueno, se incremente en lo que ganan las chicas. Del total producido se saca el 15% que es de reserva legal, que corresponde para las cooperativas, se pagan todos los gastos que hay y lo que queda se reparte entre las chicas que trabajan. Ahora se está haciendo ropa de trabajo. Pues se ha pedido, digamos. Sí, ropa de trabajo y bombachas. Pero bueno, nuestra idea es abrir un poco más la producción y poder hacer buzos, jogging, coser jean. Pero bueno, para eso necesitamos otro tipo de máquinas. Estamos en un proyecto manos a la obra que se va a elevar ahora, creo que en 1 mes, 2 meses. Y bueno, estamos esperando después la contestación de ese proyecto para que nos manden el dinero y poder comprar las máquinas. Ahora por la tarde, aparte del turno tarde, se está haciendo una capacitación de Santa Fe, más que eso dura hasta diciembre. Las chicas, aparte de trabajar y de ganar dinero, se están capacitando. Que eso está buenísimo también. Es realmente emocionante. Cuando le hicimos la primera transferencia a las chicas, no lo podían creer, lloraban. Bueno, nosotros llorábamos juntos con ellas. La verdad que imagínate, una chica ganaba 3.000 pesos, ganó 30.000. O sea, era una locura, una locura. También todo esto es gracias a Jorgelina, porque si ella no se hubiese puesto con las ganas de transformar todo este lugar, no hubiese sido posible. Aparte, ella ya lo venía haciendo desde la minoría. Por fuera de ser presidenta comunal, sí, 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 le consiguió el proyecto este Manos a la Obra, lo hizo ella, donde se compraron algunas máquinas que ahora, o sea, lo vamos a hacer nosotros, pero todo eso lo hizo ella. Por fuera de la comuna, así que imagínate, ahora estando en la gestión, le puso más pilas todavía, o sea, puede conseguir un poco. Y seguimos recorriendo la localidad de Maggiolo, y en este caso también desde la perspectiva laboral, desde otro lugar. Vamos a escuchar la palabra de Roque Damela, quien creó esta oportunidad laboral en lo propio, pero vamos a ver si también extiende su pensamiento y quiere involucrar a alguien más. Servicios metalúrgicos fue la creación de su emprendimiento en el marco de la pandemia también. Él, en primera persona, nos cuenta de qué se trató, de qué se trata también. Iniciamos este emprendimiento con una mentalidad, digamos, de incorporar personal y más que nada generar trabajo genuino en el pueblo, que no sea lo que se hace generalmente en los pueblos, que la mayoría de las personas o trabajan en el campo o para las comunas. En este caso, acá en Maggiolo no existía ninguna metalúrgica y bueno, nosotros... Yo tengo el conocimiento, he trabajado durante casi 16 años en Balanza Hook y... ¿Y te animaste? Y me animé y bueno, surgió, hacía las dos cosas a la vez. Yo era jefe de planta en su momento y bueno, el año pasado definitivamente me largué con el emprendimiento mío. Estuve más o menos un mes solo
Y bueno, después se sumó mi hermano, que se vino a vivir acá, a Maggiola, al pueblo. Y bueno, ahora, gracias a la comuna, empezamos a trabajar con personal directamente de la comuna, pero con la mentalidad de incorporarlos a la empresa. Estamos trabajando fuerte y bueno, la idea es seguir incorporando primero a ellos dos, tenerlos bajo la tutela de la empresa y bueno, más adelante seguir incorporando gente del pueblo, porque es lo que nosotros apuntamos en primer momento. Nosotros apuntamos que la gente sea de acá y que aprenda un oficio y bueno, gracias a Dios estamos trabajando fuerte. Fundamentalmente trabajamos con perforadoras de varillas múltiples y esta máquina está fundamentalmente destinada hacia los aserraderos y a los corralones o hasta los mismos alambradores, que cuando tienen mucho trabajo y tienen que perforar miles de varillas, con esta máquina avanzan muchísimo. Desde el año pasado, desde el comienzo hasta el día de hoy, que tenemos que entregar esta que tenemos acá, 40 máquinas. Así que, sí, gracias a Dios tuvimos. Ahora ya fuimos, primero teníamos un solo modelo, después lo fuimos mejorando, ahora incorporamos un par que trabajan con motor a explosión directamente para que la gente pueda llevarla al campo, y si no, también incorporamos un sistema neumático para trabajar en los aserraderos, cosa que los operarios no tengan el desgaste físico. Trabajan sola la máquina, solamente con una válvula y un par de cilindros, la máquina trabaja sola. Así que somos 4 por el momento. Así que la idea es ampliar, como la demanda laboral es continua, nosotros queremos seguir avanzando e incorporando gente. Bueno, mira, tenemos la suerte de que no hay mucha gente que fabrique esta máquina. Somos un poco, había una persona en Lincoln, esa persona se retiró, hacía algo parecido, y bueno, después uno de los operarios que él tenía compró la fábrica, tengo entendido, y él no sé si sigue trabajando. Entonces yo estoy... Quedaron ahí como casi los únicos, ¿no? Yo creo que somos, si no somos los únicos, seremos junto con... Uno de los pocos. Claro, gracias a Dios estamos en un rubro que no estaba muy cubierto. Entonces, bueno, aprovechamos la oportunidad. Cuando yo empecé con esto, mi mentalidad primero fue salir de un lugar. Si bien yo estaba cómodo, era jefe de planta y siempre uno aspira a tener un emprendimiento personal y un crecimiento propio, ¿no? Y después de poder dar la posibilidad de dar trabajo, es algo buenísimo, impagable. Y para ir despidiéndonos lentamente de este reencuentro con ustedes, como siempre, asegurándonos de que la semana próxima volveremos a estar en una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, regresamos desde Maggiola aquí a la ciudad de Venado Tuerto para quedarnos. Y en este caso, encontrarnos con el deporte, que siempre sabemos que es necesario, siempre y cuando puedas encontrar alguno que te guste y que te beneficie, que no genere, por el contrario, algún daño. Si bien siempre va a pulgar para arriba, pero hay que tener en consideración las distintas circunstancias. Siempre también teniéndolo en cuenta desde las diferentes edades, adaptándolo para que esto sea posible. Y vamos a escuchar a la profesora Viviana Laña, que nos cuenta sobre el avance y la continuidad de los Juegos Santafesinos, que se están realizando aquí en Venado Tuerto como sede la ciudad, pero en este caso también pensando ya en los Juegos Evita. Ella en primera persona nos cuenta cómo se vienen desarrollando. Estamos todavía transitando las etapas locales que van a finalizar el 4 de julio recién. En este momento se está disputando en el Jockey Club hockey femenino y masculino en 2 categorías. Ya hicimos finales de handball y de voleibol. Así que bueno, estamos en los tramos finales de la etapa local recién.
Hay una fuerte participación y un interés este manifiesto, ¿no? De todo. Sí, en las 31 localidades del Departamento General López se están movilizando. Hay en toda la provincia más de 80.000 alumnos que están participando de estas instancias de los Juegos Santafesinos 2022. Una vez que termina la instancia local, se determinan y se conforman los equipos para las instancias departamentales que también se van a realizar aquí en Venado Tuerto. Sede Venado. Sede Venado. Y después también nosotros vamos a ser sede de algunos deportes en la etapa regional. La verdad que hay un equipo formidable, yo tengo a cargo a 11 docentes que conforman el equipo del Departamento General López, pero además en cada localidad tenés los referentes locales con los equipos también, así que todos los profes de educación física están movilizados y están acompañando a todos sus alumnos. ¿Viene cuándo terminará, cuándo será el final? Nosotros estimamos que entre agosto y septiembre se realizan las etapas regionales y ya se pasa después a la etapa provincial y culminamos en Mar del Plata en el mes de octubre con los nacionales Camino a Vita. Y seguimos de la mano del deporte, pero también emprendemos seguir sumando kilómetros porque tomamos la ruta y nos vamos a la ciudad de Rufino. Se realizará en este fin de semana un cicloturismo rural y uno de sus integrantes, impulsores, organizadores, nos cuenta de qué manera proyectan esto y cómo se desarrollará. Vengo a modo de invitación a la gente de Rufino que le gusta andar en bicicleta, que sé que es mucha la gente que... a que haga un evento, estamos organizando, que se participe en el día domingo de un evento de ciclotour, se llama, es una actividad que invita a la gente a hacer lo que sería rural bike, pero de forma recreativa, no de forma competitiva. Nosotros vamos a hacer un circuito más o menos de unos 9 kilómetros, 9 kilómetros y medio, a una velocidad relativamente, como dije, no competitiva, moderada, que pueda ir la familia, que puedan incluso ir los chicos. La forma de empezar a incluir un poco más a la ciudad en lo que es el rural bike, que es una actividad que en los últimos años y principalmente durante la pandemia ha crecido muchísimo en Rufino. Ustedes normalmente pueden notar que en los accesos de Rufino, los días de semana, pasada la noche, cuando uno termina de trabajar en verano, ponele ahora en invierno un poco más a la hora de la siesta, hay mucha gente andando en bicicleta. Y el grupo que nosotros tenemos organizado, que es más de estilo competitivo de Rural Bike, que, bueno, el último evento que se lo organizó acá la subcomisión del Club Newbury de Ciclismo en torno a reunir fondos para el velódromo, se dieron cuenta de que, bueno, somos un grupo bastante nutrido. Entonces, a razón de eso, nosotros en una competencia hace poco tiempo, allá por el mes de febrero, en Amenábar, decidimos hacer como una casaca identificativa del grupo. Entonces, bueno... nosotros el evento que realizamos este domingo, que es el Ciclo Tour, es a modo también de mostrar esas camisetas que nos llegaron ahora, y la vamos a organizar en un más o menos un horario que sea cómodo y que, teniendo en cuenta que por lo menos ya a las 4 cuando empieza a bajar el sol, empieza a hacer un poco de frío, invitamos a toda la gente de Rufino que quiera dar una vuelta en bicicleta. Como decimos, el recorrido es de unos 9 kilómetros chirolita, salimos de acá del esplanada del ferrocarril, a las 14:20, 14:30 estamos convocando. Nosotros primero nos vamos a reunir en la Virgen y vamos a venir todo el grupo con las casacas puestas desde la Virgen del Acceso Ruta 33. Nos juntamos con la gente que quiera participar acá en la explanada y de acá salimos para el lado del velódromo, todo por el bulevar. Sí. Vamos hasta el acceso este, hasta el alteo del canal oeste, después hasta el alteo del canal norte, ingresamos por calle Garibaldi y de ahí pasamos derecho todo y vamos a terminar en calle Moreno y Garay, que es donde... la casa ahí donde empieza el balneario municipal del parque, porque justo coincide que el domingo también va a estar Rufino Activa. Entonces, a razón de que, bueno, invitamos a autoridades, como en este caso, que nosotros conocemos que hacen ciclismo. Por eso recalcamos y vuelvo a recalcar el por favor, todo aquel que tenga, si no tienen, pedirle a alguien que sepan que tenga casco para la bici. Nos detenemos aquí en esta edición, pero como decíamos antes, la próxima semana lo seguimos esperando porque nosotros diremos presente con nuestros pueblos, nuestros barrios. Reiteramos enormemente el agradecimiento para todos y les decimos hasta luego. Cuídense. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti.
Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.